Donald Trump ha estado a punto de montar el lío más gordo desde que es presidente, una guerra con Irán. Seguro que se ve como Iron Man luchando contra los malvados musulmanes para defender el mundo libre. Y todo porque los iraníes han derribado un dron norteamericano en el mar. Por menos que eso, se han montado guerras en el pasado y a Trump nadie le rompe los juguetes. La cosa se puso al rojo vivo cuando un periodista le preguntó si iba a atacar y respondió: pronto lo descubriremos. Pero por una vez y de forma sorprendente, el presidente de Estados Unidos ha optado por la prudencia y ha rebajado la tensión. Pero el mercado no se lo termina de creer. El petróleo se disparó hasta $65 el barril Brent y no ha corregido tras la distensión. El problema no es tanto el suministro iraní, que ya está bloqueado por Trump, sino el estrecho de Hormuz, por donde pasa una cuarta parte del petróleo mundial. Más allá, esto abre otro frente de preocupación para los mercados que se suma a la guerra comercial, a ver qué pasa en la cumbre del G20, y al Brexit, con la llegada de un nuevo primer ministro británico, y a lo nuestro, porque cobra fuerza el peor escenario para los mercados, un gobierno del PSOE con Podemos, Bildu y Esquerra, lo mismo que salió de la moción de censura y que puede acabar igual. Y nos extrañamos de que la bolsa no suba, al menos esperemos que en Irán la sangre no llegue al río. Ay, adora, no me toques la pirola. Ay, adora, no me toques la pirola. Ay, adora, no me toques la pirola.